Ya, ya les he enviado, ya. Van chequeando ahorita, unos minutitos van chequeando. Revisen el WhatsApp.
Bien, tenemos ahora, vamos a calcular integrales definidas mediante aproximaciones, ¿correcto? Bien. Hola.
Bien, a ver, me disculpa, jóvenes, ya estoy haciendo los trámites que me están pidiendo de acá, de mismo, de la universidad. Ya, entonces estaba, miren, tenemos una función, ¿no? Acá está esta función. Se aproxima, dice, por la cuerda, tengo una cuerda de la curva dentro de un intervalo. Entonces, tomo un intervalo. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer acá realmente? Me van a dar una integral. Me dan una integral, ¿no? Definida. De A a B. Para un intervalo de A a B. De F de X diferencial de X. Pero, ¿cuál es mi problema? Que esta integral, ¿no? Por más que emplee los métodos de integración, se complica. Es decir, es o no se puede integrar o es muy complicado integrar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo damos solución a esa integral? Lo que hacemos es, lo vamos a integrar numéricamente, es decir, mediante aproximaciones. Y vamos a obtener una solución aproximada, ¿no? Y esa funciona para cualquier función, así sea complicada, así sea sencilla también, mediante aproximaciones. Ahora, ¿cómo construyo esas aproximaciones, ¿no? Para dar solución aproximada a esa integral definida. Y existen varios métodos, ¿no? Como sabemos que geométricamente interpretamos la integral definida como el área de una región plana, entonces lo que hacemos es sumar áreas, ¿no? Y aproximar esas áreas para obtener una solución exacta que queremos tener. Pero si lo hacemos por aproximaciones, no es la exacta, es la aproximada y la mejor aproximación. Entonces, uno de los tantos métodos es el método del trapecio. Veamos primeramente en qué consiste, ¿no? Tengo una función que se aproxima, dice, por la cuerda de la curva dentro de un intervalo. Tomo un intervalo x sub 0, x sub 1. El x sub 1 está a una distancia h de x sub 0, ¿no? Entonces, x sub 0, el primer extremo, y el extremo derecho es x sub 1, que va a ser un x sub 0 más h. Para este x sub 0 tiene una altura, que es el f de x sub 0. Para este x sub 1 también tiene una altura, que es su imagen, el f de x sub 1, ¿no? Bien. Entonces, tomamos un intervalo y esta es una aproximación lineal. Lo que voy a hacer entonces es calcular, miren, si se trata de un área, esta área, si yo trazo una recta de B a C, ¿qué estaría construyendo? ¿Qué estamos construyendo en este caso? Un trapecio, ¿no? Estaríamos construyendo un trapecio. Entonces yo diría que el área de esta región plana va a ser aproximado al área del trapecio. Si observamos acá hay una parte que se va a desperdiciar, ¿no? O sea, esa parte lo estamos obviando. Pero ¿cuándo vamos a obtener mejores aproximaciones? Cuando vamos a tomar, por ejemplo, este trapecio lo voy a subdividir. Voy a empezar a subdividir en trapecios más pequeños, ¿no? O sea, el h se hace más pequeño, y cuanto más pequeño sea el h, es decir, tiende a cero, entonces esta aproximación va a ser la mejor, ¿no? Pero vamos primeramente a calcular el área para un solo intervalo. Entonces, para esto se construye el trapecio ABCD, ¿no? Con estos puntos, x sub 0 y x sub 1, donde el punto A tiene coordenadas, ya como coordenadas, x sub 0, 0. El punto B tiene coordenadas, x sub 0, f de x sub 0. Pero al f de x sub 0 lo voy a llamar f sub 0, por comodidad, ¿ya? Ya no lo voy a escribir f de x sub 0, lo voy a llamar f sub 0. El siguiente punto, punto D, tiene coordenadas x sub 1, 0. El punto C va a tener coordenadas x sub 1, f sub 1. Bien. Entonces, quiero calcular el área de esta integral, ¿no?
¿quién va a ser? Como he construido entonces un trapecio, ¿no? Ahora, ¿qué decimos? El área de un trapecio, ¿quién es? La semisuma de las bases, o sea, el segmento AB más el segmento CAD sobre 2. La suma sobre 2, por la altura. ¿Quién sería la altura? Este segmento de A a D. Eso sería la altura. Pero este segmento de A a D mide H, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo por acá? ¿Quién es la base menor? ¿Cuánto mide la base menor? Esto es F sub 0, ¿no? Ya hemos indicado F de X sub 0, pero lo vamos a llamar F sub 0. ¿Cuánto mide la base mayor? F sub 1. F sub 1. Entonces, ¿quién va a ser el área de este trapecio? Va a ser F sub 0 más F sub 1 sobre 2 por la altura H. Y tendría entonces el área aproximada, ¿no? Tengo un área aproximada que representa esa integral definida. Veamos un ejemplito. Este es el más sencillo para un intervalo, pero lo que vamos a hacer es aproximar mucho mejor, es decir, vamos a tomar más intervalos, pero vamos con el primero. Por ejemplo, dice estimar el valor de la integral de 1 a 2 de raíz de x diferencial de x. Claro, como definida lo hacemos inmediato también, ¿no? Pero vamos a aplicar el criterio, porque la situación es cuando la función es complicada de integrar. Ahí sí ya me doy cuenta de que realmente me ayuda mucho, ¿no? Este método. Esta es una integral definida sencilla que sí lo podemos integrar directo, pero vamos a hacerlo por este método. Entonces, ¿quién sería, ¿no?, esta integral? Esta integral, si observamos, va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser acá, que decimos f de x sub 0, ¿no? X sub 0 más h, y acá sería raíz de x, ¿no? Raíz de x. Y esto va a ser igual a h medios por f sub 0 más f sub 1. Entonces debo hallar f sub 0 y debo hallar f sub 1, ¿no? Entonces, calculo, acá lo hemos hecho, ¿no? Tengo el x sub 0 es 1. Es 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? X sub 0 igual a 1. ¿Quién es el f sub 0? Ya sabemos, es el f de x sub 0. Pero el x sub 0 lo estoy haciendo 1. Entonces me queda raíz de 1 en la función, ¿no? Y esto es igual a 1. Ya tengo el f sub 0. ¿Qué más necesito? El f sub 1. Entonces, ¿quién es el x sub 1? 2. El h vale 1, ¿no? Entonces, f sub 1 es f de x sub 1. Como estoy haciendo x sub 1, 2, es f de 2. Reemplazo en la función, acá en la función, y me queda entonces raíz de 2. Y raíz de 2 con 4 decimales redondeado es 1,4142. Y con esto ya he obtenido entonces el f sub 0 y el f sub 1. ¿El h quién es? B menos A sobre N. En este caso, como N es un intervalo, ¿no? N es el número de intervalos. Hay un solo intervalo, ¿no? Entonces, el N vale 1. Me queda B, ¿quién es? 2. A, 1. Me queda 2 menos 1 sobre N, que es 1. Y el H es 1. Ahora sí, ¿qué digo por acá? Que la integral de 1 a 2, esto ya sabemos quién es, raíz de x, diferencial de x es igual, aproximado, ¿no? Aproximado. Un medio, ¿por quién?
H vale 1, ojo, H vale 1, dice H medios. Por F sub 0, que vale 1, más F sub 1, que vale 1,4142. Y ahora sí, sumando, esto es 2,4142 sobre 2. Y finalmente tenemos entonces, resolviendo, esto es 1,2071. Y tenemos entonces su valor, ¿no? Este es un valor aproximado o estimado, también podemos decir, ¿no? Bien, entonces de esa forma vamos resolviendo, ¿no? Por este método. Acá, a ver, completen ustedes esto. Completen el ejercicio 2. Ah, pero este es para n igual a 8. No, un ratito. Veamos acá. Para n intervalos, ¿no? Ya. Bueno, a ver, complétenlo acá. Para n igual a 1. A ver, tienen acá la formulita, complétenlo de inmediato. Y con 4 decimales redondeados. Tienes el f de x, es 1 sobre 1 más x a la cuarta, ¿no? Buscas el h, te dan el n. A ver, resuélvanlo para n igual a 1.
Ya. ¿Qué fue? ¿Resolvieron? Hay suspensión de clases hoy día, ¿no? Hoy día. ¿Aló? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Ah? Acá me ha llegado un comunicado recién. Ya. Bueno, entonces terminamos este método, pues. Ya. ¿Qué fue? ¿Lo completaron? Es inmediato esto, ¿no? A ver, veamos acá. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es para alinear? Vamos a ver este método nada más ya para. Es que nos están pidiendo las documentaciones, informes, recibo por honorarios, y yo no sé hacer casi esas cuestiones. Y estoy en ese dilema, pero ya tengo solución. A ver, x sub 1 es igual a menos 1. Menos 1. Voy a hallar entonces el f de x sub 0, que es f de menos 1. ¿La función quién es? 1. Reemplazo entonces 1 sobre 1 más menos 1 a la cuarta. Listo. Y me queda esto entonces que es igual a un medio, ¿no? Un medio. Es decir, 0,5. Listo. Ya tengo el f sub 1. Ahora el f sub 2. Pero necesito el h. ¿El h quién es? B menos a sobre 2. ¿Cuánto vale h? Bueno, n vale 1. Entonces,
El H. Dos, bueno. Dos vale H. B menos A. B vale 1. A vale menos 1. N vale 1. Entonces esto es igual a 2. Bien. Ahora, X1. X1, ¿quién es? 1, ¿no? Esto es 1. Voy a hallar entonces F de 1. Y va a ser también un medio. Esto es 1 sobre 1 más 1 a la cuarta. Un medio. Ya. Entonces, por acá ya lo llamamos el H. Lo necesitamos para la formulita. Ahora reemplazo. La función es esto. Ya es H medios, pero H vale 2. H vale 2. F es 1, ¿cuánto es? Un medio, ¿no? 0,5. 0,5 más. ¿Cuánto vale el F es 1? También vale un medio. Más 0,1. Es 5, perdón, ¿no? 5. Y esto va a ser igual. Bueno, acá simplificamos y me queda entonces 1, ¿no? 1. En este caso es exacto 1. Bien. Por lo tanto, esa integral es igual a 1. Estamos acá. Bien. Pero esto no es una buena aproximación, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde le puse? Allá. Ya. Entonces vamos a generalizar. Voy a generalizar, ¿no? Para n intervalos. Entonces, para generar la formulita, dice área para n intervalos. Para esto se construye una región plana que pasa por 5 puntos, igualmente espaciados, ¿no? O sea, lo que voy a particionar en intervalos de igual longitud. Y los puntos son x0, f0, x1, f1, x2, f2, x3, f3, x4, f4. Del cual se determinan 4 trapecios de áreas según el gráfico. Entonces, mira, acá tomo x0, x1, igualmente espaciados, x2, x3, x4. ¿No? ¿Cuántos puntos tengo? 5 puntos. ¿Cuántos intervalos tengo? O subintervalo, 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces, voy a formar, miren, acá lo que he hecho es formar trapecios, ¿no? Entonces, acá tengo x0, su altura f0. x1, su altura f1. x2, su altura f2. x3, su altura f3. x4, la altura es f4.
¿correcto? Y entonces trazamos acá líneas rectas en cada intervalo, pero en la parte superior. ¿Y qué estoy formando? Trapecios, ¿no? Entonces, decimos por acá, ¿quién es H? Si tengo 5, bueno, N es el número de intervalos. 1, 2, 3, 4. Hay 4 intervalos, ¿no? Entonces, N es igual a 4. Puntos es N más 1, ¿no? Hay N más 1 puntos, 5 puntos. H es B menos A sobre 4, para este caso. Ya sabemos, el A es el X sub 0. El X sub 1, ¿quién es? X sub 0 más H. El X sub 2, ¿quién es? X sub 1 más H, que va a ser X sub 0 más 2H. El X sub 3 es X sub 2 más H. Y como el X sub 2 se conoce, sumando va a ser el X sub 3, X sub 0 más 3H. Y el último X sub 4, que va a ser X sub 3 más H. Por el anterior me queda X sub 0 más 4H. ¿No? Bien. Entonces, del gráfico, de este gráfico se observa que el área aproximada de la región limitada por y igual a f de x, una función continua en el intervalo cerrado, coma y, a, coma b. Entonces, ¿quién es el área? Va a ser la integral de ab de f de x, diferencial de x. Pero lo voy a aproximar el área por trapecios, área de trapecios, ¿no? Entonces, es un valor aproximado a su 1 más área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Y ahora sí nos preguntamos, ¿quién es A área 1? Si miramos el trapecio, ¿quién es? F sub 0, ¿no? Esta longitud más, bueno, base mayor más base menor sobre 2, ¿no? F sub 0 más F sub 1 sobre 2 por H. ¿Y quién? Por H, ¿no? H es la longitud de X sub 0 a X sub 1. Entonces, el área 1. El área 1, ¿quién es? F sub 0 más F sub 1 sobre 2 por H. Más área 2 igual. ¿Quién es área 2? F sub 1 más F sub 2 sobre 2 por H. Como tienen igual espacio los subintervalos y tiene una longitud H. Entonces es F sub 1 más F sub 2 sobre 2 por H. Ese es el área 2. El área 3, ¿quién es? F sub 2 más F sub 3 sobre 2 por la altura que es H. Y tenemos el área sub 3. Más el área sub 4. ¿Quién es el área sub 4? Es F sub 3 más F sub 4 sobre 2 por H. Listo. Ahora operamos. Factorizo H. Factorizamos H. ¿Y qué me va a quedar entonces? H medios factorizo, ¿no? Factorizo H medios y me queda F sub 0 más F sub 1. Más F sub 1 más F sub 2. Más F sub 2 más F sub 3. Más F sub 3 más F sub 4. Por acá, estos se suman. Se suman, se suman, y tenemos entonces, ¿no?, una formulita. Que el área de, bueno, el área que es igual a la integral de AB de f de x, diferencial x, es aproximado ¿a quién? H medios ¿por quién? F sub 0 más 2 F sub 1 más 2 F sub 2 más 2 F sub 3, más F sub 4. Y tenemos entonces, ¿no?, el área mediante una aproximación. Por el método, en este caso, ya estamos dando más puntos, ¿no? El método del trapecio. Y podemos generalizar ahora, porque no siempre te van a dar 5 puntos, te pueden dar 8 puntos, 10 puntos. Entonces vamos a generalizar. Consideremos n más 1 puntos obteniendo entonces n intervalos.
n más 1 puntos, se obtiene n intervalos. Entonces, h, ¿quién es? B menos a sobre n. Y se deduce lo siguiente, ¿no? Acá no es f sub, esto no es f sub 2, esto es f sub n. F sub n. Entonces, miren, ya este es un caso general para n intervalos. La integral de AB de f de x diferencial de x es h medio por f sub 0 más 2 f sub 1 más 2 f sub 2 más 2 hasta f sub n menos 1 y el último más f sub n. Y tenemos entonces, de esta forma calculamos, ¿no?, esa integral definida. Ahora, la misma integral, por ejemplo, ¿no?, que hemos hecho, veamos acá, este es ejemplo 3, ¿no? 1, 2, 3. Ahora, estimar, dice, el valor de la integral de 1 a 2 de raíz de x diferencial de x mediante la regla de trapecio para n igual 6, o sea, para 6 intervalos. Trabajar con 4 cifras decimales redondeadas, ¿no? Primero hallamos h, ¿quién es 2 menos 1 sobre 6? ¿Cuánto es? Un sexto, ¿no? Bien, acá hemos armado un cuadro y hemos completado. Ya. Como quiero h, a ver, calculadora, ¿no? Voy a completar este cuadro. Voy a completar acá. Quiero ver si esto es correcto. A ver. ¿Qué tendrías que hacer? Tu calculadora. ¿Conoces el MATLAB, no? ¿Conoces el MATLAB? Ya. Voy a agregar entonces. Acá, ¿cuántos puntos tengo? A ver. Ya. De 1 a 2. De 1 a 2. Para igual a 6. Voy a construir acá entonces X, una matriz. X igual. El intervalo 1 a 2. 1, 2 puntos. ¿El h cuánto es? Un sexto. Punto y coma. Si es, a ver, 2. A ver. Ya, no, es así, es x igual 2, 1, 2 puntos, 1 sexto, 2 puntos y 2. Ahora sí, ese es lo correcto, ¿no? Ahí está. Son los puntos. El y va a ser igual. Tiene la función acá. Raíz de x, ¿no? Raíz de x. A ver, ¿quién es? Si se puede, de x. Ya. Este es el x sub 0. X sub 0 y este es el F sub 0. Estoy evaluando. Este es el X sub 1 y esto es el F sub 1. Esto es el X sub 2 y este es el F sub 2. Entonces vamos completando acá. Este no es el cuadro este o si es. Ya, 1. El primero es 1. Esto es 6 sextos, 7 sextos. Sí, este es el cuadro. El primero, el Y es 1. El siguiente, 1,0801. Acá está. F sub 2, ¿quién es? 1, acá está. 15,47.
15.47. F sub 3, ¿quién es? El siguiente. Esto, 1,2247. Ahí está. F sub 4, ¿quién es F sub 4? El siguiente. 1,2910. 2910. Más. F sub 5, 1,3540. Acá está. Estamos bien. Siguiente. F sub 6. ¿Quién es? 1,4142. Estamos bien. Con esto ya calculamos la integral. Listo. Entonces, el desarrollo de la integral es esto, ¿no? Tenemos 6 puntos, ya. Entonces, va a ser h medios de f sub 0 más 2 f sub 1 más 2 f sub 2 más 2 f sub 3 más 2 f sub 4 más 2 f sub 5 más f sub 6. Es decir, los extremos, coeficiente 1. Los extremos, los internos, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Y ahora sí reemplazamos. Vamos a reemplazar y obtenemos su solución, ¿no? H vale, ¿cuánto? Un sexto. Entre 2 me queda 1 sobre 12. Listo. Ahora sí, F sub 0 vale 1, reemplazo. Más 2, F sub 1 es 1,2 por 1,0801. Más 2 por F sub 2, que es 2 por 1,1547. Más 2 por 1,2247. Más 2 por 1,2910. Más 2 por 1,3540. Más F sub 6, ¿no? Que es 1,4142. Listo. Sumando todo eso, ¿qué obtenemos entonces? Sumando corchete, me queda 14,62,32 sobre 12. Y resultado, 1,2186, ¿no? Bien. A ver, el siguiente ahora para 1, utilizando la regla de trapecio con n igual 8. Antes de esto, ¿quedó claro ahora sí cómo está funcionando esto? ¿Quedó claro? Ya, entonces, a ver, ahora sí, este no es el cuadro. Sí, a ver, es de menos 1 a 1. Sí, ¿no? Veamos acá. Otro ejemplo, utilizando la regla de trapecio con n igual a 8, para n igual a 8, aproxime la integral, ¿no? La que hicimos anterior, pero ahora de menos 1 a 1. Pero para n igual a 8. Entonces, h, ¿quién es? 1 menos menos 1 sobre 2. Sobre n. N vale 8. Entonces me queda 2 octavos, simplificando, 1 cuarto. El primero es menos 1, el x sub 0, más 1 cuarto, menos 3 cuartos, más 1 cuarto, menos 2 cuartos, más 1 cuarto, menos un cuarto, ¿no? A ver, si queremos en el MATLAB, ¿qué hacemos? Vamos a limpiar pantalla acá. Y ahora sí decimos, quiero el x sub 0, ¿no? Pero el de menos 1 a 1. Y esto se le llama el incremento, un cuarto. De menos 1 a 1. El incremento es un cuarto. Ahí está. Ahora el y
es igual que decimos por acá. 1 sobre 1 más x a la cuarta. 1 entre 1 más x punto. Necesito el sombrero al 9,2. A la cuarta. A ver, ¿qué me dicen acá? ¿Por qué apareció error? Los que saben, o los que más o menos manejan su MATLAB. ¿Por qué error? ¿Por qué error? No está definido la división de matrices y cuando el MATLAB te divide en matrices. Porque, ojo, acá el X es una matriz. Si usted se da cuenta, pero no es una matriz cuadrada, no es una matriz para que usted pueda operar con matriz. Y peor, no hay división de matrices. 1 entre 1 más X cuarta. Entonces, cuando quieres operar, ¿no? Matrices. Por ejemplo, acá yo le puse X punto sombrero 4, X a la cuarta. Si yo le pongo X sombrero 4, X a la cuarta, también me va a aparecer error. Porque X a la cuarta está multiplicando como matriz X por X. Y esta matriz X es una matriz fila. Y dos matrices fila no te va a multiplicar, ¿no? Por la definición de multiplicación de matrices. Pero el MATLAB le interesa que tengan igual orden y te lo multiplica. Pero cuando te lo multiplica y tienen igual orden, que no multiplica como matrices, no cumple la definición, eso se dice que multiplica como arreglo. Y cuando voy a multiplicar como arreglo o dividir, punto delante. Por eso acá escribí, mira, acá escribí x punto sombrero a la cuarta. Porque el x es matriz fila. Entonces voy a multiplicarlo como arreglo. Se dice arreglo, ¿no? A la matriz se le llama arreglo, sino que no cumple la definición de multiplicación de matrices. Tienen igual orden y te lo opera la matrices. Te lo multiplica cuando tienen igual orden. ¿Por qué te lo multiplica? Porque en ingeniería se necesita operar así. Y te lo da solución el MATLAB. Entonces ya tengo ahora, esto es el X sub 0 y esto es el F sub 0. Esto es el X sub 1 y esto es el F sub 1. A ver, ya está acá, ¿no? El X sub 0 menos 1, F sub 0 es 0,5. El X sub 1 es menos 3 cuartos. El F sub 1 es 0,7596. Sí, está conforme acá, ¿no? Entonces, hemos evaluado y luego reemplazamos, ¿no? H medios. El H ya se determinó un cuarto entre 2, que me queda un octavo por F sub 0. F sub 0 lo tenemos. Más el doble de F sub 1, más el doble de F sub 2, más el doble de F sub 3, más el doble de F sub 4, más el doble de F sub 5, más el doble de F sub 6, más F sub 8. Y tenemos entonces, sumando todo esto, me queda 13.078.76 sobre 8. Dividimos 1,7275. Bien. Ya, a ver, ahora ustedes resuelvan el siguiente ejercicio. No está resuelto acá. Este no es el valor. ¿Ah? No es. Voy a darle más. Ya, a ver, ustedes complétenlo.
Ya, a ver, lo completan y ahí nos quedamos, ¿ya? A ver, pero hay que terminarlo ese ejercicio. Todos, por favor, trabajen, de ahí ya lo verificamos.
Volvieron. A ver. 4 menos 0 sobre 4 menos 0 sobre H, sobre N. N vale 8. Esto es igual, entonces, un medio, ¿no? 4 octavos. Medio. Listo, tomamos entonces acá desde 0 más un medio medio. 1, 3 medios, 2. Cinco medios, tres, siete medios, y falta uno, ¿no? Cuatro, ¿no? Cuatro. Vamos a calcular ahora los F. Pero acá es F 8 X 9. Acá para n igual 8. A ver, ¿cuántos puntos son? 9 puntos. Acá, ¿qué hicimos? Para n igual 8 también hay 9 puntos. A ver, 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 acá. 4. Esto es el H. Ah, con los cuatro cifras. N igual 6.
Estamos bien. X sub 6 igual 8. De menos 1 a 1. ¿Cuántos puntos tenemos? X sub 8. Acá también para n igual a 8. Pero acá es menos 1 más 1, ya. O 1 menos 2. Acá decimos de 0 a 4. Un medio. Desde 0. Un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, cinco medios, seis medios, siete medios. Uno, dos, tres. Ya. Cuatro. Acá está, sí. Acá faltaba. Tres medios, con razón, pero no, está bien. Entonces, esto nada que ver. Acá era X sub 4. Tres medios, acá el 2. Acá es 2. Acá es tres medios. 5 medios, ¿no? 5. Acá es 3. Acá es 7 medios. Siete medios. Y acá es 8 medios, 4. Ya. Listo. Ahora los F. Veamos acá. CLC. Limpiamos pantalla. Y ahora X igual a. ¿Cuánto es el inicial? 0 a 4. Un medio, ¿no? 0, dos puntos. El incremento es un medio. Dos puntos a 4. Listo. Ahora el Y, ¿quién es la función? ¿Quién es la función? X al cuadrado por E a la menos X. X punto sombrero. X al cuadrado. Voy a ponerlo en paréntesis mejor. Para ayudarlo. X al cuadrado. Por E a la menos X. Punto. También acá. Punto. Por E a la menos X. XP. A la menos X. Y una vez te calcula para todo, ¿no? X cuadrado por E a la X, E a la menos X. Listo. 0. Acá es 0. Acá es F sub 1. F sub 2. Sí.
0,3679. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Marcando mejor. Ya. El que sigue. Siguiente. Siguiente. Falta 7. ¿Cuánto es el último? 7. Listo. Entonces, ahora sí. Esta integral... ¿Cuál es esta, no? Ya. H, ¿cuánto vale H? 1/2. Me queda entonces 1/2, 1/4, ¿no? De eso, listo. Ahora sí se reemplaza nada más. Acá es 1/4. Ah, pero la integral es esto. Ya. 1/4. Por F sub 0, 0.
más 2, F sub 1. ¿Quién es? 15, 16. 15, 16. Más 2, F sub 2. 36, 79. 36, 79. Más 2. 0,520 más 2,5413. 2, 51, 30. Más 2, nos estamos... 51, 30, ahora 44, 81. ¿Qué pasó? Me falta uno acá. A ver, 0 más 2 por 15, 16 más 2, 36, 79 más 2, 50, 20. Acá. Cincuenta y cuatro trece, cincuenta y uno treinta, cuarenta y cuatro ocho uno. Más 2. 0,3699. Y más... 0,2931. Listo. Ahora sí, multiplicar nada más ya y completarlo. Tenemos que, todo esto. ¿Cuánto salió? 1,5 entonces vamos calculando estas integrales, ¿no? Por este método de Simpson, de trapecio. Ya tendríamos que sumar todo esto. No sé cuánto sale. Ya lo trabajaron.
Creo que ya han enviado algunos, ¿no? A ver. Se aproxima. Ya, ¿dónde estamos acá? Como ustedes ya enviaron uno. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia mínima, pero ya aproximadamente unos 0,649, o si no lo sumamos, pues, ¿no? A ver, para que quede conforme todo. ¿Quién es? 2 por 0.1516. 0.1516 más 2 por 0.3679. 0.3679 más 2 por 0.5020 más 2 por 0.5413 más 2 por 0.5130 más 2 por 0.4481 más 2 por 0.3699 más 0.2931. Esto es igual entre 4. Redondeando a 4 decimales, 5202. Listo. Y tenemos entonces, ¿no? 1,5202. Casi un punto de diferencia con usted, ¿ah? Bien. Listo. Bueno, acá tiene un ejercicio ya para que ya eso lo completa. Con n igual 10, calcule, aproxime la integral de 0 a 2 pi del seno de x, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Por ejemplo, ahí esa integral como definida, ¿no? Y al integrando nos complicamos al integrar. Entonces, por aproximaciones, dependiendo mucho de la función. Bueno, jóvenes. Entonces mañana, nada que ver, ¿no?
Suspensión de clases. Bueno, hoy día ya hemos avanzado para no perder. Listo. Ya les envío este material entonces. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego.